Era un pequeño video tutorial fácil y sencillo y cortito, como para verificar, por ejemplo, tenemos un inconveniente. Queremos saber cuáles son las clases que nosotros venimos grabando, cuáles son las últimas y bueno, y todo lo demás. Y a la hora de poder abrir una carpeta, vemos que automáticamente están las clases, pero no tenemos forma de identificar cuál fue la última que grabamos, que de hecho sabemos que es esta la última que estamos grabando, porque obviamente no están aplicadas con el iconito como ya en la vista previa, lista para trabajar. Pero lo que nosotros queremos hacer es que nos identifique acá la fecha, hora, lugar. No, no, bueno, tanto no va a identificar, pero con fecha y hora nos alcanzaría. Pero no están. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la vista para que esto pueda ser. ¿Y cómo se hace? Abrimos la carpeta, vamos a la opción justamente donde dice vista, y acá tenemos la posibilidad de ver los iconos más chiquitos, los vínculos más grandes, fíjate, tenemos para poder ver un preview bastante grande, mejor para poder, a la gente que tiene problemas de visualización como yo, que vemos muy poquito, entonces acá de estas maneras las ventanas serían mucho más agradables porque son mucho más grandes, tenemos un pequeño preview del mismo documento, o tenemos las otras opciones, ¿ves? Para poder ir trabajando. Pero ¿cuál es la que yo quiero trabajar? ¿Ves? Es justamente la opción que dice detalle. Si yo hago un clic acá en detalle, automáticamente me aparecen todas organizadas, Ah, y me la fecha. aparece por fecha. Me aparece qué tipo de archivo es, si es un archivo de videos, archivo de esto, lo otro, demás. Y me aparece también el tamaño que pesa cada uno. Vos fíjate que acá es cero. ¿Por qué cero? Porque en este caso, obviamente, Se está todavía grabando. se está grabando y no se terminó de grabar. Me está diciendo que este es uno de los últimos documentos más pesados, el tiempo que se hizo y sobre todo lo que yo quiero, la fecha. Fíjate que de acá tenemos la fecha, que en este caso hoy es 7. Y a Sí. partir de acá hoy hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con estas 9 clases. 9, digamos, tutoriales ya listos para subir a internet. Que en definitiva sabemos que todavía no podemos subirlo a internet porque necesitamos convertirlo a un formato como para que después YouTube lo pueda tomar sin ningún tipo de problema. Que eso obviamente lo hacemos con el VLC y ya lo habíamos explicado, cómo hacer para transformar estos formatos en MP4. ¿No? ¿Te acordás, Sí. Silvi? Agarrábamos, arrastrábamos directamente, lo volvemos a repasar. Vos tenés por acá el Free Video Convert, ¿no? Que Sí. es el que habíamos trabajado clases anteriores. ¿Sí? Veníamos acá, lo vamos a hacer con uno chiquito como para que se pueda notar. De esta manera nosotros no solamente lo podemos subir tranquilamente a internet, sino también tenemos la posibilidad de ponerlo en un pendrive y después verlo tranquilamente en un televisor de tipo smart o algo que tenga conexión USB. Directamente agarramos el archivito, lo ponemos en el televisor y ya podemos disfrutar de la clase de profe Sergio Brandán y obviamente el copiloto comandante de la nave Silvana, ¿no? Bueno, hacemos un clic acá. Buscamos, verificamos la primera, que en este caso va a ser del día, dijimos, vamos a verificar, 7, fecha 7, acá esta es la primera que hicimos el día de hoy, vemos el Es tamaño, dura cortita. 4 minutos, por lo tanto hacemos un clic y un arrastre a este programita que se puede bajar por internet, que es bastante sencillo de manejar, muy cómodo, muy práctico, muy potente. Le decimos el formato que queremos que vaya, en este caso el formato es MP4, MP4, pues hay un montón de formatos, hacemos un clic en MP4, nos va a pedir ahora la ubicación, si quiero hacer algún tipo de cambios en la fuente del archivo para hacerlo con más o menos calidad, sí, eso ya lo habíamos explicado todo en otro tutorial, y las configuraciones de la ruedita también para poder bajar el peso, hacer una forma más customizada, o sea, más personalizada. El lugar donde va a ir a parar el video y directamente le damos convertir. Fíjate que automáticamente cambia el tamaño del archivo, que puede ser obviamente mucho menos porque hace una compresión, pero sin pérdida de calidad de imagen, ¿eh? No se pierde absolutamente nada. Acaba el proceso va por un 15% más o menos, obviamente que tiene que llegar a un 100%, y de esa manera el archivo ya estaría comprimido una vez que ya tengamos eso. Si nosotros comparamos el peso del archivo, vamos a ver qué cambia. El peso real del archivo, vamos a ver cuánto es, están en 17, ¿verdad? 17. 17.000, o sea, 17 megas sería, ¿no? Sí. 17.000 kilobytes, o sea, ustedes saben que 1.000 kilobytes es un mega, 17.000 kilobytes son 17 megas. 17 Que mega. obviamente a la hora después de convertirlo, el tamaño en teoría, bueno, puede ser mucho menor. Bueno, de esta manera entonces hemos culminado la parte de este video tutorial.